Buenas noches, estudiantes. Un gusto saludarlos el día de hoy. A ver, me ve, visualizo muy bien, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, a ver, cualquier cosita, si es que no me escuchan, me indican. Espero que todo esté muy bien el día de hoy. Voy a ver, vamos a. Buenas noches. ¿Me escuchan? A ver, me indica si es que me pueden escuchar. Me parece que sí, aunque no veo que se mueva mi esto. Sí. Ah, ya, qué bueno, Susan. Pensé que no, recién veo que se está moviendo mi micrófono. Muchísimas gracias por la presencia, también por la espera. Gracias por la puntualidad. Cuando ingresé éramos 16 y poco a poco se ha ido aumentando, ¿no? La cantidad de participantes. Nos vamos a dar un minutito más para empezar la clase el día de hoy. Listo, vamos a continuar y vamos a ir saludando a Medali Cavieres, que nos ha escrito en el chat, Magali Maximantaucor, Ariadna Doris, Ever Andy Naicha, ¿quién más? Glines Córdoba, Susan Chota, ¿quién es más? Neisser Calle, Sheila Dueñas, Yasumi Cacha, Mirigualpa, Doris Delgado, Milenia, muy buenas noches. Mari Carmen, Yanina Cárdenas, gracias por la puntualidad el día de hoy. Les comento que la clase del día de hoy tiene que ver con el desarrollo personal y las emociones. En esta oportunidad vamos a conocer un tema muy interesante que desde pequeños hemos ido aprendiendo, nos han ido inculcando y que, bueno, ya en nuestra vida adulta, con todas estas experiencias, va a ser factible, digamos, comprenderlo mucho mejor. Recomiendo también que nosotros estamos en una semana de evaluación, así que lo que nos corresponde en este curso es la realización de una rúbrica, no, perdón, de un cuestionario, discúlpeme, es un cuestionario que ustedes ya lo pueden ir descargando en plataforma luego de terminar la clase, o tal vez algunos estudiantes han estado pendientes y han podido ya resolver el examen. Muchísimas gracias. En todo caso, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, deseándoles igualmente desde acá un fuerte abrazo a la distancia, deseándoles siempre que les vaya súper bien, que terminen una semana tal vez algo cansada. Con algunos temas de vacaciones porque no están laborando, algunos temas familiares, así que espero que esta semana haya sido fructífera para ustedes. Mientras vamos esperando que ingresen los demás, porque son 30 todavía, somos 30, así que todavía tiene que haber más cantidad de alumnos, vamos a ir avanzando con esta dinámica. Esta dinámica tiene que ver con encontrar palabras que se relacionen con las emociones. Cuando ustedes logren conseguir estas palabras, solamente me escriben en el chat. No vamos a escuchar sus comentarios, solamente quiero que me escriban en el chat cuáles son esas palabras que ustedes han encontrado. Por ello es muy importante que puedan observar detenidamente y lo que se les pide, por favor, es que todas las palabras ustedes me las escriban directamente. Y cuando ya la han escrito, le dan clic para que salga todo definitivamente. Entonces yo voy a poder ubicar que, por ejemplo, María encontró 5, que Mari Carmen encontró 4, que alguna compañera como Doris ha encontrado 3, y así sucesivamente. Traten de escribir de frente todas las palabras que han encontrado. Por ejemplo, acá Mari Carmen me ha mencionado alegría, miedo y culpa. Gracias, Mari Carmen, ahí me había. Y Janine me ha escrito, igual que Roxana, alegría. Si bien es cierto, lo más, digamos, cercano, lo más visual es la palabra alegría, pero hay otras más. Y así que como Mari Carmen ha hecho nuestro ejemplo o ese ejemplo, tratemos los demás de también hacer lo mismo. Vamos escribiendo las palabras que han encontrado de frente, van escribiendo y no le den clic, solamente van encontrando y van escribiendo. Cuando lo tengan todo listo, lo puedan ir compartiendo, ¿ok? Así que con calma, por favor, nos vamos a dar un tiempo para que también ingresen los demás participantes. Entonces, voy visualizando. Ajá, Danixa, Danixa averigua muy bien y visualiza muy bien.
hay una palabra que parece, pero no es. Tienen que estar bien, bien, observando. Ok, sigamos, sigamos. Recuerden, todas las palabras, por favor, lo escriben en el chat. No vamos a aperturar audio, solamente le escriben cualquier comentario en el chat. Después ya les voy a pedir sus aportes de manera, digamos, verbal. Nos damos un minuto más, a ver. Hay una palabra que parece que sí es, pero no es, si se dan cuenta. Así que obsérvelo con calma. Vamos a ver todos los comentarios. Acá estoy visualizando. A ver, Mari Carmen Aymani también ha encontrado. Gracias, Mari Carmen. Adriana también. Glines también. Vamos a ver. Recorren todas las palabras así como medley de corrido. Listo, medio minutito más y empezamos. Ok, Susanchota, Yasumi. Listo, muy bien. A ver, vamos a compartir. Ya la gran mayoría ha mencionado las, digamos, palabras que se relacionan al tema del día de hoy, las emociones, ¿no? Las emociones son reacciones que nuestro cuerpo tiene ante algún tipo de situación, algún tipo de, digamos, estímulo que hace que nuestro cuerpo reaccione, que nuestra mente también reaccione. Muy bien, entonces vamos a compartir las palabras. ¿Cuáles son las palabras? Tenemos alegría para las que ustedes, para lo que han escrito. Tenemos triste, miedo, sorpresa, enojo y culpa. Esas son las palabras que teníamos que haber encontrado en esta sopa de letras. Algunas compañeras y compañeros pudieron considerar la vergüenza, pero vergüenza está, digamos, mal escrito, ¿no? Entonces, por favor, tengan cuidado en ello, ¿no? A veces, como les decía, en una letrita podemos ir cambiando nuestra percepción. Entonces, esas son las letras o las palabras que se relacionan con las emociones en esta sopa de letras. Agradezco también su tiempo y el esfuerzo que usted debió realizar, tal vez agrandando la pantalla, acercándose ustedes más, ¿no? Al celular, al teléfono, puedan identificar estas palabras. En todo caso, todas estas emociones lo hemos sentido, lo hemos vivenciado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y en el día a día es algo cotidiano sentir estas emociones. Gracias. Recuerden que, Lili, la palabra vergüenza no hay. Fe, más que fe, fe es más considerado como un valor. Fe es considerado más que todo como un valor. Podemos tener ello. ¿Ok?
Entonces, vamos a compartir este video. Tal vez algunas de ustedes lo hayan podido visualizar en otro momento. Es un video muy interesante que nos hace reflexionar sobre este tema de las emociones. Ya compartí el sonido, así que ya, listo. Mientras vamos ingresando. เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Este video muy significativocreo que de una u otra manera ha podido entrar en nuestros corazones y también en hacer una pequeña reflexión. ¿Algún comentario, por favor? Solamente algunos participantes de manera muy concreta. Tal vez lo puedan escribir en el chat o si gustan también pueden levantar la manito. Adriana La Torre nos dice que muestra todos los valores a cambio de emociones. Si bien es cierto, las emociones pueden de una u otra manera estar involucradas con los valores, ¿no? Recordemos que estamos trabajando un tema de desarrollo personal. Este curso habla de todo ese cúmulo de experiencias que hemos tenido hasta el momento y como tal hace de que nosotros tengamos una personalidad y que formemos también cierto tipo de características. María Guaidipata nos dice, tiene solidaridad, así es, tiene esta persona bastante desprendimiento, ¿no? Susan nos dice, hace lo que siente en su corazón sin esperar nada a cambio. Así es, ¿no? Pero recordemos que en la gran mayoría de casos todo es retribuido, ¿no? Tal vez no de la misma manera, pero siempre hay un granito que nos puede llegar. Y lo importante es que en función de lo que nosotros realizamos, vamos a ver también los frutos a largo plazo, ¿no? Entonces, este video habla mucho de los valores
y cómo esos valores involucran esos sentimientos que esta persona tiene, ¿no? De seguir avanzando, de seguir ese camino solidario y de bondad, ¿no? Entonces todos podemos hacer un gran cambio, pero ese gran cambio va a depender de las cosas que uno desea, ¿no? De esa fuerza de voluntad. Voy leyendo los comentarios y tengo la de Mari Carmen Benítez, que nos dice, vemos que la felicidad no solo radica en las riquezas materiales, sino también ver felices a las personas que nos rodean. Gracias, Yuri Cuarderas nos dice, se muestran los valores y se expresan muchas emociones. Flor Aredo, es muy hermoso ver al joven cómo ayuda a los demás sin esperar nada a cambio y le basta con sus sonrisas y la felicidad que los demás le demuestran al ser ayudados. María Briceño muestra los valores ante la sociedad. Yana Lee nos dice, da más felicidad en dar que en recibir. Con nuestras acciones podemos cambiar las emociones a los demás. Así es, ¿no? Recordemos que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de sorprender a otras personas, para bien o para mal también, ¿no? Con nuestras acciones podemos hacer mucho y también podemos hacer poco o nada. Así que vamos a ir mejorando, ¿no? Recordemos que la finalidad de este curso es que ustedes puedan coger lo que más les ha interesado para generar mejorías en cada una de sus acciones, ¿no? Ya sea en su autoestima, en la manera de cómo nos podemos comunicar, en la forma de expresarnos, en la toma de decisiones también, en lo seguir cultivando los valores y en este caso, el reconocer nuestras emociones, ¿no? Recordemos también que nosotros somos seres sociales, totalmente sociales. Tenemos que interactuar sí o sí con otras personas y que todo este esquema hace de que nuestro involucramiento o nuestra interrelación sea más fructífera y obviamente adecuada. Vamos a ver, seguir con los mensajes de las compañeras. María Flores nos dice, nos hace reflexionar que de ahí hay que apoyar que lo necesita sin pedir nada a cambio. Lili, el dar es muy importante sin esperar nada a cambio. Nuestras acciones pueden dar a los demás. Yanina Cárdenas también nos dice que es un hermoso video y demuestra que ha sido educado con valores. Así debemos educar a nuestros niños ya para jóvenes de buenos valores, ¿no? Igualmente a sus alumnos, porque ustedes tienen un gran, digamos, granito de arena que van a seguir transmitiendo a sus alumnos para que se siga formando esas experiencias, ¿no? Y lo puedan poner en práctica más adelante. Anela es empático y Betina es un joven muy humanitario. Gracias. Pequeñas acciones llenan la felicidad cada día. Así es. Nuestras acciones va a ser de que sea positivo o sea negativo. Recordemos que siempre hay un lado oculto, no oscuro en cada uno de nosotros, pero va a depender en cuánto nosotros queremos sacar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos ir sacando? Muchísimas gracias por su participación y comenzamos haciéndonos estas preguntas, ¿no? ¿Qué son las emociones? Muchos dirán las emociones es lo que yo siento, lo que yo transmito ante algo, ¿no? Podemos definirlo de la siguiente manera, son reacciones que representan el modo de adaptación a ciertos estímulos. Cuando se percibe, ya sea un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es definitivamente aquello que sentimos cuando percibimos algo o alguien. Tal vez cuando ustedes tengan un recuerdo bonito de su niñez, lo que van a hacer es sentirse felices. Van a sentirse tal vez algo tristes o van a sentirse enojados, ¿no? Pero son sucesos, son momentos nada más. Y que esta emoción no es muy extensa, sino que tiene un tiempo determinado de duración. Así que las emociones es parte de todo ser humano. Las emociones van y vienen, como les decía, ¿no? Durante el día podemos sentir diferentes emociones, ya sea alegría, ya sea el enojo, ya sea la tristeza, la sorpresa, etcétera. Vamos variando como un círculo, ¿no? Estamos dando vueltas, vueltas
en distintas emociones. Somos una ruleta en todo caso, ¿no? Que ante ciertas situaciones vamos mostrando esa emoción de alegría, de enojo, de miedo, etcétera. Las emociones pueden ser leves, intensas, a cualquier opción en el medio, ¿no? O cualquier opción en el medio. La intensidad de una emoción puede depender mucho de la situación de la persona. Hay personas que les cuesta bajar, digamos, controlar esas emociones y les cuesta un cierto periodo más de tiempo que a otras. La intensidad lo va a colocar cada uno de nosotros. Recordemos que nosotros somos seres, si bien es cierto, somos personas, pero pensamos y actuamos a veces generalmente de distinta manera. Así que la intensidad lo va a colocar uno mismo. No existen emociones buenas o malas, pero sí existen formas buenas y malas de expresar las emociones o actuar sobre ellas. Aprender a expresar las emociones en forma aceptable es una habilidad segura. El control de las emociones que se basa en poder comprender las emociones. Cabe mencionar que vamos a encontrar diferentes tipos de emociones. Por ejemplo, el enojo puede ser también una emoción positiva. Va a depender de cómo yo pueda actuar ante esa emoción del enojo. Si yo estoy enojada y estoy molesta y bueno, trato de respirar hondo, tener otro tipo de pensamiento, recordar un suceso agradable, chistoso, alegre, etcétera, como que ese enojo, esa sensación se va a ir bajando. Pero si yo ante ese enojo grito, insulto, ofendo, rompo cosas, no se está controlando esa emoción. Entonces mi accionar, mi actuar, obviamente está fuera de sí. Entonces, para que nosotros podamos ir manejando, tenemos que reconocer, si bien es cierto, estoy enojado, estoy triste, pero también tengo maneras de cómo mejorar o disminuir o controlar ese tipo de emoción. ¿Ok? Entonces, eso es para ponerlo en cuenta. Las emociones nos sirven definitivamente en muchos aspectos. Dentro de ellos nos sirve para enfrentar y también asumir las experiencias de vida y los desafíos que vamos a encontrar a lo largo de nuestro camino. Más aún en este tiempo que somos estudiantes, ¿no? Nosotros como estudiantes vamos a tener distintos retos que al inicio nos va a dar cierto miedo, porque no sabemos qué va a suceder. Y a veces nos dice, hacemos ideas muy, muy, muy extremas. En estas situaciones podemos ir, digamos, siendo más flexibles, ¿no? Definitivamente la emoción tiene o nos lleva a asumir diferentes retos en nuestra vida. No debemos reprimir las emociones, pero sí podemos expresar, decir, me siento bien, feliz, me siento triste, me siento enojado, porque ha ocurrido esto y yo ya lo estoy diciendo, no lo estoy guardando, sino que estoy transmitiendo esta emoción. Nos sienta a comunicarnos y también a compartir lo que nos sucede con los demás. Definitivamente las emociones hacen que nos podemos ir comunicando constantemente y también nos ayuda a compartir con los demás los hechos que suceden y que me hacen sentir o nos hace sentir esto, o nos hace sentir sorprendidos, o nos muestra desagrado, ¿no? Igualmente, las emociones nos enseñan lo que nos agrada y lo que nos desagrada. Entonces, hay muchas situaciones donde, como les decía, cada persona tiene un punto de vista distinto y puede mostrar agrado o desagrado ante cierto tipo de situaciones, de cosas, objetos, de personas, de comidas, de colores, etcétera. Eso hace característico a cada persona. Nos facilita también la adaptación con las circunstancias. Recordemos que nosotros siempre vamos a tener retos, los cambios, ¿no? Que nos va a desestabilizar. La idea es que poco a poco podamos ir adaptando a esos cambios y bueno, obviamente las emociones también van a ir acompañándonos, ¿no? Como resumen de esta parte, las emociones es algo que no se aleja de nosotros, siempre están ahí escondiditas, ¿no? Y ante un hecho sale a reducir según lo que para mí
me pueda mostrar alegría, tal vez para otra persona no pase desapercibido y sea desagradable para esa persona. Para lo que a mí me causa enojo, para otra persona le causa felicidad. Entonces va a depender de la percepción de cada persona. ¿Ok? Entonces, hasta acá, en este primer punto de lo que es definiendo las emociones y para qué nos sirven las emociones, espero que esté bien. ¿Alguna duda, alguna actitud? Mientras voy revisando que ya somos 47 participantes, me da mucho gusto que hemos seguido aumentando, ¿no? Así que me parece que todo muy bien. Si tienen alguna consulta, por favor, en el chat lo pueden escribir. Recordemos nuevamente que estamos en evaluación y nos corresponde luego nuestro cuestionario de los temas que hemos visto anteriormente. Así que yo sé que lo van a hacer súper bien, así que con calma. En cuanto al examen, es el cuestionario, perdón, es en plataforma. No me lo tienen que enviar, sino directamente lo van a resolver y ahí va a salir tu nota rápidamente, ¿ok? Así que con calma. Todo bien, nos dice Janine, espero que sí. Gracias y vamos a seguir avanzando. Listo, Flor, qué bueno. Como les decía, este tema lo hemos visto desde que éramos pequeñas o pequeños. Solamente en esta posición estamos viéndola de otro punto de vista, de otra manera. ¿Qué puedo hacer para manejar mis emociones? ¿No? Como les decía, no hay emociones buenas ni malas. Es depende de la actitud, de la acción que yo voy a asumir ante esta emoción. Y vamos a dividirlo en tres niveles. A nivel de conducta, que es lo más notorio, en cuanto a nuestras acciones, tenemos que ir planificando mis actividades, ¿no? Planificar, organizar mis actividades, haciendo aquellas cosas que he dejado de hacer y que me gustan. Tal vez cada uno de nosotros tiene un hobby muy particular y por X cosas, por el trabajo, por el estudio, por la familia, lo hemos dejado de lado. La idea es que podamos ir organizando y también definiendo cuáles son aquellas cosas que he dejado de hacer y que me gusta mucho y me divierte sentir feliz. También como sugerencia ante esta situación de las cosas que a ti te dicen, empezar por pequeñas cosas y qué situaciones también podamos ir mejorando en situaciones que te pueden incomodar, ensayar cuáles podrían ser tus respuestas. También hay situaciones que, por ejemplo, no puede generar cierto tipo de, digamos, ¿no? Al ver una cucaracha, a algunas personas nos puede mostrar desagrado, parte de esa emoción. A otras personas nos ve de manera indiferente y no les genera ningún tipo de reacción, porque no lo ha tomado así. En todo caso, para aquellas personas que esa cucaracha le transmite desagrado, podríamos considerar evitar verla, seguir para adelante, tener en mente de que a mí no me va a pasar nada, solamente está pasando algo por ahí, pero a mí directamente no me va a atacar, ¿no? Las cucarachas no te van a atacar, sino que van a ir pasando. Entonces yo ya voy asumiendo esa actitud más positiva y enfrentando tal vez este miedo. Si hay situaciones que temo, hacer pequeñas aproximaciones, ¿sí? Ir tratando de acercarnos poco a poco. Por ejemplo, aquellas personas que tienen miedo a exponer. Muchas personas nos cuesta exponer todavía. Ahora, podemos ir acercándonos poco a poquito, haciendo un brindis en alguna reunión, dando las palabras de bienvenida en una actividad, resaltando algo en un grupo y así sucesivamente voy ampliando más el grupo, el ambiente y ya me estoy enfrentando a ese, digamos, temor, ¿no? A ese miedo. Entonces, vamos de cosas muy pequeñas a tratar de enfrentar este miedo. Recuerden que como seres humanos, nosotros pensamos, sentimos y actuamos. Y los pensamientos tienen una gran influencia en lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a realizar. Ahí, como vuelvo a recalcar, en relación a lo cognitivo, vamos a hacer mención de los pensamientos y se relaciona mucho también con lo que vimos la semana pasada, ¿no? La resolución de conflictos, ¿sabes? De acuerdo, a nivel cognitivo tenemos que identificar los problemas, seleccionar, enumerarlos y también seleccionar uno, qué problema es lo que me aqueja más y en función de ello voy a tratar de buscar diferentes alternativas de solución
Luego selecciono una de las, luego lo pongo en práctica, lo llevo a cabo y al finalizar voy a evaluar si realmente tuvo esa, digamos, me sirvió, tuvo esa significancia, me sirvió o me sirvió. Si es que no me funcionó, dijo la siguiente alternativa, ¿no? Siempre recordemos que podemos tener un plan A, B, hasta un C, ¿no? Hasta una Z también. Entonces podemos utilizar diferentes alternativas ante una situación conflictiva. Entonces, a nivel cognitivo, tomamos el proceso de la resolución de conflictos y obviamente vamos a tener ante esta situación diferentes alternativas. Muchas personas, aún todavía estamos en este proceso, siempre nos quejamos que no tengan eso, esto y aquello, pero yo no hago más por tratar de solucionar este tema. Entonces, la idea es que podamos, con estas diversas alternativas de solución, que sean reales también, podamos llegar a la resolución de algún conflicto que nos esté aquejando. Entonces, esto es a nivel cognitivo y a nivel fisiológico que tiene que ver con nuestro cuerpo y es lo primero generalmente que realizamos ante una situación que me genera malestar, incomodidad, desagrado, es aprendemos a respirar, no a relajarnos, perdón. Respiramos, botamos el aire, tratamos de calmar nuestro cuerpo, de que esa revolución se baje. Recordemos que cuando a veces estamos enojados, todo nuestro cuerpo se siente caliente, nos tiembla la mano, queremos golpear, queremos lastimar, pero eso no me va a ayudar en nada. Lo que se pretende es que podamos relajarnos, bajar esa calentura y buscar otras alternativas. Respirar más lento también es una alternativa para manejar esas emociones, cerrar los ojos y visualizar o imaginar una, digamos, un paisaje, algo que te agrade, tal vez algún recuerdo, algún familiar, y eso va a hacer que pueda también disminuir ese malestar, ese enojo, esa ira o ese miedo y podamos enfrentarlo. Recordemos, ¿no? Nuestro cuerpo va a reaccionar siempre y cuando nosotros le enviemos esas informaciones, ¿no? Entonces, por ello es muy importante que nosotros vayamos reconociendo nuestras emociones. Cuando cada uno de nosotros tiene una situación X difícil, siempre buscamos una manera de cómo desahogarnos, ¿no? Cómo podemos, digamos, disminuir, relajarnos en tal sentido. Y lo que me gustaría es que ustedes me escriban en el chat, ahí sí todas también podemos participar, cuáles serían de ustedes, digamos, la actividad o el ejercicio que realizan para relajarse, para manejar sus emociones. Tal vez, como ustedes ven acá, se ha recomendado, ¿no? Relajarse, respirar más lento, visualizar un paisaje, algo bonito, algo agradable. ¿Qué más podrían ustedes utilizar como un recurso para manejar sus emociones? Cantar, excelente, Roxana. Doris nos dice escuchar música y canto. Adriana, respirar profundo y pensar bien las cosas. Santa Magali nos dice, escucho música de mi agrado. Excelente. También es bueno dejar pasar tal vez un tiempo, ¿no? A veces cuando uno está así todo revuelto, necesitamos calma para poder pensar y hacer las cosas. Mirigualpa nos dice salir, gracias Mirigualpa. ¿Qué más nos dicen por acá? Janina, respirar y pensar otras cosas bonitas. Yanali nos dice, respiro, no, respirar y pensar cosas bonitas. Yanali es respira y me calmo. Danixa, le gustaba escuchar música de los 80. Lourdes nos dice contar del 1 al 10. Yo respirar y pensar qué debo hacer. Milagro salir a caminar, venir a también conversar, no salir, conversar, me da estar sola y escuchar música. Siempre uno busca algún recurso, ¿no? Para estar en calma, en paz, en tranquilidad, y luego con esa reflexión continuamos, ¿no? Entonces que ya salí, me relajé y ahí queda la cosa, sino que cuando nosotros sabemos que tenemos que enfrentarlo, hay que hacerlo, ¿no? Si no se hace más, se dilata más el tema. Chota Susan nos dice
respiro y me pongo a ver una película para distraerme hasta que el enojo pase, ¿no? Jennifer, escucho música. María Girón, escuchar música y cantar. María Briseño también cuenta hasta 10 y respira profundamente. Adela, ¿no? Lava la ropa. Ya, todos los quehaceres de la casa. De algunas personas que también se controlan de esa manera, ¿no? Bajan sus emociones de esa manera, tratándose de hacer los quehaceres de la casa. Ahí como que uno se va olvidando, ¿no? Lavar la ropa también es un ejercicio también adecuado. Así que busquemos alternativas para ir manejando esas emociones que de una u otra manera nos está perjudicando, ¿no? Recuerden, la situación no se va a ir. Puedo yo estar en calma, puedo reflexionar mucho mejor y buscar la solución ante alguna situación que me esté afectando. Nayeli nos dice escuchar música. Gracias, Nayeli, también por compartir la información que nos brinda. Vamos a continuar. Listo. En todo caso, acá vamos a reconocer un poquito mis emociones. Cuando éramos pequeños, o tal vez ustedes que también están en algún momento haber laborado como docentes, hemos transmitido esta información a nuestros pequeños. En cuanto a las emociones, siempre resaltamos la alegría, el miedo, la sorpresa, el enojo y la tristeza. Son las cinco emociones básicas, ¿no? Que es la que comúnmente hemos vivenciado desde pequeñitos. La alegría, recordemos, es aquella sensación de bienestar y también de seguridad que sentimos cuando conseguimos algún deseo o vemos cumplida alguna ilusión. Me imagino que cuando ustedes han ingresado acá al pedagógico, la gran mayoría se ha sentido súper feliz con esa alegría porque consiguieron algo que tanto anhelaba, o porque ustedes se sacaron un, no sé, un 20 en un examen, se han sentido súper felices porque es algo que ustedes han tenido, ¿no? Han deseado tanto que lo tienen. Esa es la felicidad, esa sensación de bienestar y de seguridad. El miedo, que es el color rojito acá le hemos puesto, es la anticipación, ¿no? Yo me estoy adelantando ante una amenaza o a un peligro, ya sea real o imaginario, que me produce ciertas conductas de ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Generalmente el miedo hace que nosotros mentalmente nos estamos anticipando, uy, algo malo te va a pasar. Uy, no, me van a robar y no te está pasando nada. Solamente que en función de lo que uno escucha, de lo que uno está viendo, ya asumimos que nos puede pasar algo. Así que tranquilo, ¿no? Porque ese miedo hace de que tú estés temblando, te estés ya desesperando, quieras salir rápidamente de esa situación y te genera esa inseguridad. Entonces, con calma, ¿no? Podemos manejarlo poco a poco. La sorpresa es aquel sobresalto, ese asombro y también ese desconcierto, y es muy transitoria y nos permite anticiparnos para saber qué está ocurriendo. Es decir, la sorpresa no generalmente es porque te van a dar tu regalo, te dio un regalo y lo abriste y wow, sino también te genera un desconcierto porque es algo que tú deseabas y no fue cumplido y tus metas y tus ilusiones te wow. Se esfumaron, no se fueron. Y eso se genera en ese desconcierto. Entonces, también es algo transitorio, te desequilibra un poquito, pero rápidamente uno puede seguir embarcándose y seguir avanzando. El enojo se relaciona mucho con la rabia, la ira que aparece cuando las cosas no salen como queremos o nos sentimos amenazados por algo o por alguien y que nuestra reacción hace de que ese enojo, vuelvo a recalcar, sea transmitido de una manera positiva o negativa. Yo estoy enojado y lo puedo decir. Estoy enojado porque las cosas no me han salido como yo quería. O porque quise hacer esto, se me desacomodó todo. Pero yo lo digo, hay otras personas que están súper enojadas y lo único que hacen es destruir, es lastimar, es ofender a los demás, ¿no? Porque están enojados y yo valgo y yo y todo lo que va o lo que yo diga o lo que yo haga se tiene que dar. Y eso no es así en la realidad. Entonces, muchos de nosotros tenemos dificultades con este enojo. Por ello que el tema de control de ira es algo que es sugerido mucho por los psicólogos, ¿no? Que todas las personas de una u otra manera
que ya sabemos que mi comportamiento hace que se desvaríe, que sea más complicado, que sea conflictivo, llevemos una terapia sobre el control de la ira. Y lo otro, la última emoción básica es la tristeza, ¿no? Esa pena, la soledad, ese pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado. Y todos hemos sentido tristeza por alguna pérdida en particular, por algo que uno tenía las expectativas así al tope y se fue, ¿no? Se fue esa expectativa y nos sentimos mal, ¿no? Decepcionados porque no era lo que tú pensabas. Entonces, son emociones que se dan en nuestro día a día y en un día podemos sentir estas cinco emociones en distintos momentos, ¿no? ¿Quién no quisiera estar siempre en alegría o siempre, ¿no? Con esa sorpresa, ¿no? Esta sorpresa que te motiva, ¿no? Que te emociona, pero vamos a ir variando en nuestros días a día, ¿no? Así que las emociones es algo cíclico y va, como les decía, de la intensidad va a depender mucho de nuestras experiencias y, bueno, lo que uno desea ponerle en esa intensidad. Entonces, muy bien, hasta ahí todo bien. Me hace mención, por favor. Estamos trabajando un tema muy bonito, muy interesante, que nos ayuda a comprender cierto tipo de, digamos, inquietudes, ¿no? Por ejemplo, muchos cuando se le puede preguntar, ¿qué es la alegría? Nos pueden decir, ¿no? Es cuando estoy feliz. O es porque algo me salió bien y por eso estoy contento, ¿no? Pero como voy a volver a recalcar, acá tiene un significado, es esa sensación de bienestar. ¿Qué es el miedo? Y directamente me van a decir, es el temor que tengo a las cucarachas, a los aviones, a que algo me pueda pasar, pero no sabemos realmente el significado, solamente ya delego directamente al objeto o la situación que me hace sentir miedo. Y qué sorpresa, generalmente les decía, lo relacionamos con ese regalo, con esa visita inesperada, ¿no? Pero no mucho lo relacionamos con ese desconcierto, con esa sensación de que algo te ha desestabilizado, ¿no? Así que son, digamos, definiciones que estamos compartiendo y que estamos aprendiendo. Acá Flor nos dice, ¿no? Timmy, para que los niños regulen sus emociones, debemos usar el semáforo de la ira con los colores, ¿sí? Dentro de nuestras actividades como docentes, que no es solamente la parte de conocimientos, es un complemento también. Sí, trabajamos mucho el tema de del control, ¿no? El manejo de las emociones. Entonces, vamos a seguir avanzando y vamos a trabajar sobre el tema de esas expresiones faciales. Como les decía, nosotros somos un cúmulo de cosas. Sí, bien es cierto, sentimos esas emociones, vivenciamos, pero nuestro rostro, nuestro cuerpo también lo da a conocer. Y cuando nosotros tenemos una sorpresa, generalmente nuestra cara es esta, ¿no? Los ojos abiertos, la boca abierta, y decimos, ¡oh! ¿No? Porque es algo que nos sorprendió. Entonces, y es parte de algo innato y todos los tenemos. Tal vez unos son más exagerados que otros, ¿no? Por ejemplo, la sorpresa es esta. Cuando tenemos miedo, nuestra expresión nuevamente cambia. Empezamos a temblar, cerramos los puños, empezamos a mover las manos, tenemos un movimiento de acá para allá, entonces no es solamente mi expresión, sino también mi cuerpo en sí. Cuando tenemos un disgusto, el disgusto tiene que ver con ese desagrado al olor, ¿no? Tal vez hay personas que somos muy susceptibles con los olores más que otros, ¿no? En alguna comida, en algún, no sé, perfume, en algo en particular, tenemos cierta sensibilidad. Y hay agrado y también desagrado. Entonces, cuando algo nos disgusta en cuanto al el olor, generalmente nosotros arrugamos nuestra nariz, ¿no? Y hacemos, ¿no? Cuando pasamos por la basura, ¿no? Por donde hay un cúmulo de basura, hacemos este tipo de expresión o por X cosas, ¿no? Eso tiene que ver con el disgusto. Cuando tenemos cólera también, es algo cuando tú dices, ¿no? Es totalmente distinto a la alegría, ¿no? Nos ponemos rojos, nuestras cejas están contraídas, los labios a veces están apretados, la mirada es dura, entonces nuestra posición también se pone tensa, se pone
complicada, ¿no? Entonces, eso lo transmitimos con la cólera. Cuando estamos alegres o también felices, también lo podemos considerar como un sinónimo. Generalmente transmitimos una sonrisa. Los ojos también cambian, ¿no? Hay cierta luz, hay vivacidad en esos ojos, las cejas también. Así que cada emoción viene acompañado de una expresión. La tristeza igualmente, no hacemos como una especie de puchero como hacen los bebés. Los ojos también cambiamos, las cejas también cambian de posición, ¿no? Y hace de que sea también notorio esa expresión de tristeza. Hasta acá. Por eso que muchos de nosotros trabajamos esas caritas de emociones, ¿no? Con nuestros pequeños para que puedan identificar en qué momento, más que todo, en qué situaciones estás feliz, estás triste, estás enojado, ¿no? Es importante reconocer y también en el mismo niño y también en su entorno, ¿no? En sus compañeritos. Así que las emociones no solamente trabajar con el niño, sino también trabajar de manera grupal. Entonces, hasta acá hemos visto lo que es las emociones de manera individual, ¿no? De manera de uno mismo. Y vuelvo a recalcar que es muy importante seguir identificando. Y algo muy importante también como docentes para recordar o reconocer es la denominada inteligencia emocional. Todos de una manera tenemos una inteligencia, un grado de inteligencia. Y que eso de una manera se ha visto más, digamos, reconocida que esta inteligencia emocional, la cual es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada. Se trata de conectar las emociones con lo siguiente: saber qué es lo que yo siento, poderme ver a mí y también ver a los demás de forma positiva y objetiva. Entonces, en definitiva, la inteligencia emocional tiene que ver conmigo, con lo que yo siento, con lo que yo puedo ver en mí y también con lo que puedo ver en las demás personas, tomando en cuenta de que nosotros somos seres sociales, ¿no? Y este precursor de la inteligencia emocional es Daniel Goleman en el año 2000. Mire, ya tenemos 23 años con esta información, el cual nos hace mención que es el conjunto de habilidades que sirven para expresar y controlar los sentimientos de la manera más adecuada, ya sea a nivel personal y también a nivel social. Entonces, esta inteligencia emocional todos definitivamente también lo tenemos, sino que no lo conocíamos tanto, ¿no? Pero que en nuestro día a día en la práctica los damos a relucir, ¿no? Vamos a entender en nuestras acciones. Entonces, ¿algún término de esta inteligencia? ¿Ustedes han escuchado este término de la inteligencia emocional? Si no, tal vez este autor en algún comentario, en algún libro que ustedes han leído, porque él tiene un libro muy interesante que habla sobre esta teoría, porque también lo conoce como la teoría de la inteligencia emocional. Sí, a ver, me dicen si no se han podido conocer un poquito más de la inteligencia emocional. Entonces, acá vamos a hacer mención de que por qué es importante la inteligencia emocional. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos va a ayudar? No solamente por el nombre, sino que en nuestras acciones o nuestros entornos, en los ambientes donde yo estoy, digamos, interactuando, me va a ayudar en algunas cosas. Por ejemplo, todos, la gran mayoría de nosotros, de una u otra manera está trabajando en casa, en el campo, en la ciudad, con los pequeños, en algo estamos, en casa también, de una u otra manera estamos haciendo algo. Entonces, ¿qué nos hace de importante esta inteligencia o qué ventaja podríamos considerar? Es el trabajar la perseverancia, ¿no? Perseverar en el trabajo. También podemos trabajar en equipo, resolver conflictos interpersonales, internos también, ser asertivo, un término que ya hemos utilizado anteriormente, para defender tus derechos, actuar con responsabilidad, ser empático a sus compañeros o con sus compañeros, ¿no? Entonces, en el trabajo hace que esta persona, que María Flores, que Magali, puedan trabajar adecuadamente, ¿no?
y que sí van a haber problemas en su entorno, pero no significa que esos problemas te va a generar un malestar, sino que yo lo puedo solucionar porque voy a ser asertivo, voy a decir lo que pienso, lo que quiero, sin ofender, sin lastimar a otras personas. No me voy a quedar callada, voy a ser empático con los demás compañeros, voy a tratar de resolver conflictos. Entonces, eso me ayuda mucho en el trabajo. En la educación, lo que ahorita estamos haciendo en ese tiempo, ¿no? Estamos en la parte educativa, la parte académica, desarrolla la perseverancia. Yo insisto, yo avanzo, no me quedo con esta información, sigo buscando, si tengo un trabajo, lo tengo que ir haciendo mucho mejor, etcétera. Me esfuerzo, mejora la agilidad mental, favorece también la autodisciplina, desarrolla la empatía también, mejora las relaciones personales con otras personas, es decir, la interacción, incentiva también la compasión, la solidaridad, que es algo muy importante. Entonces, en la parte educativa también es de mucha importancia. Y a nivel familiar también, porque definitivamente asienta, es la base para posteriores desarrollos personales, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos metas, sí o sí, siempre tengamos que tener metas chiquititas. Es importante tener qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, pues tengo que trabajarlo por ello. Facilita un desarrollo óptimo y también definitivamente ayuda a ir mejorando esta personalidad, nuestras, ¿no?, características propias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, la inteligencia emocional es una gran ayuda a quienes estamos ya reconociendo que es la base para muchas cosas, para tener una convivencia más, digamos, adecuada, sana y positiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer mención de las características y quiero que presten mucha atención. ¿Cuáles serían las características de una persona emocionalmente inteligente? Uno, posee suficiente grado de autoestima. Son personas positivas. Manejo de los sentimientos. Expresa lo positivo y también negativo. Supera las dificultades y las frustraciones. Tener valores. O esta persona tiene valores. Dentro de ellos está la empatía. Hay motivación, hay interés y encuentra ese equilibrio entre la exigencia y la tolerancia. Es decir, que busca esa flexibilidad, no se presiona demasiado, no trata de agobiar, no se busca, no busca estresarse, sino que busca un equilibrio para que esté bien emocionalmente. Entonces, estas son algunas de estas características que se están mencionando, son algunas de las cuales nos hace mención de la persona que es inteligente emocionalmente. Entonces, en función de estas características que ustedes visualizan, quiero que me digan si tienen todas, porque yo estoy presentando 3, 4, 5, 6, 7, 8 características. En todo caso, en el chat me van a decir, tengo 2, tengo 8, tengo 6. Y nos damos cuenta que si hay cositas que tenemos que mejorar, es algo de ustedes, lo podemos ir mejorando. Pero si yo sé que quiero, que tengo 2 y me quedo con esas 2, también es válido porque es algo de ustedes. Ustedes van a ser las beneficiarias o beneficiarios en esos pequeños arreglos que le puedan hacer a su inteligencia emocional. En todo caso, en el chat voy a ir visualizando cuántas de estas características tienen. Puede ser una, puede ser que no tengo ninguna, puede ser que tengo las 8, puede ser que tengo las 6, así sucesivamente. Recuerden que ustedes piensas de manera distinta y es algo muy importante. Solamente mencionar la cantidad. Visualízalo nuevamente, revísenlo con calma y ustedes van escribiendo. A ver. Véanlo con calma, visualícenlo muy bien. Léanlo detenidamente y ustedes me dicen cuántas tienen. Me pueden decir, tengo 2, tengo 3, tengo 5,
O no tengo ninguno, también es válido. A ver, voy esperando sus. María nos dice que ya tiene tres. Gracias, María, por la iniciativa. Qué bueno que estés así. Con esa motivación y eso también transmite a las demás. Mili Córdoba dice que tiene cuatro. Yadina tres. Medali cinco. Qué bueno que se tomen su tiempo para analizar. Sandra tres. Yasumi cinco. A ver, ¿quién más? Patricia 5, Doris 6, María 4, María Carmen 6, Enelina 5, María Girón 4, Susan Chota 6, Flor 6, Ariana 4, Diana 5, María Briseño 4, María Dioselina 5, Merigualpa 5. A ver, ¿quiénes más desean participar? ¿Quiénes somos como 40 y tantas personas? Vamos. Janali Puba 6, Gline 5. Ajá, vamos a ver. Estamos por ahí, me parece, ¿no? Más de dos definitivamente tenemos. Entonces, lean con calma y vuelvo a recalcar. Me doy cuenta que me falta, entonces, o que tengo la mitad. Intentemos trabajar y reforzar, ¿no? Y si en algún momento alguien me tengo, me parece que alguien tal vez haya comentado que tiene otro, qué bueno, hay que fortalecer, hay que mantenerlo, ¿no? No es que ya lo tengo los dos y estoy súper bien, sino que hay que mantenerlo. Entonces nos quedamos hasta Janely. Gracias, Janely, también por lo que tú nos has compartido. Felicito a todas por la intención, por esa información que nos brinda y que dan ustedes la mejoría. Acá les voy a compartir el último video que habla sobre la inteligencia emocional. Comparto también un enlace como el anterior video para que ustedes con calma lo puedan visualizar si es que A o B no lo puede usar. Lili tiene 6. Gracias, Lili, también por participar. Es un video muy interesante sobre la inteligencia emocional. Imagina tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar, y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales. Mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones.
La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas: enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que, para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica esos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia, con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas, mucha gente se da por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas. Lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando, intentando e intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y, en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero que te haya servido. Muy bien, espero que les haya servido lo que hemos visualizado, lo que hemos escuchado. Como se mencionaba, ¿no? Hace mucho tiempo atrás, todo lo que era la inteligencia, digamos, racional o intelectual, era lo que más se consideraba. Ya de un tiempo acá se ha considerado que la inteligencia emocional es la que te va a abrir más puertas, y obviamente complementando lo que tú tienes, ¿no? La racional, así que hay que seguir trabajando en nuestras emociones. Por ello es importante que lo podamos reconocer. En todo caso, ¿cómo podemos mejorar la inteligencia emocional? Uno, tomando conciencia de uno mismo. Mantén un diario, una agenda. Cuenta hasta tres antes de reaccionar, por favor, antes de tratar de hacer algo. Piénsalo, cuenta hasta tres. Y si va mal, bueno, asumir las consecuencias.
de nuestras acciones también. La autorregulación analiza tus valores y tu ética. Cada uno de nosotros tiene su escala de valores, tiene algo que te guía, que te normaliza, que te hace avanzar. Si te das cuenta que tus valores te perjudican y perjudican al resto, entonces no lo hagas. Eso es algo muy importante. Respetemos el derecho de los demás y también tu, obviamente, tu propio espacio, ¿no? Todo derecho es muy importante y tu derecho se pierde cuando tú transgredes el derecho de la otra persona o de las otras personas. Sé crítico y acepta tus errores, ¿no? Siempre es bueno mejorar. Relájate y practica esos pensamientos positivos. Practica lo que ya hemos visto, esa relajación, el respirar, el cantar, el bailar, hacer algo que te ayude a mantenerte en calma. En cuanto a la motivación, evalúa tu accionar, evalúa tu trabajo y también tu motivación. Acostúmbrate a ver el lado positivo de las cosas, a no quedarte necesariamente en el problema. Tenemos que avanzar. Si no avanzas, otros lo harán, ¿no? Entonces va a depender de ti. Empatía, recordemos que ponerse en el lugar de la otra persona, prestar atención a ese lenguaje corporal. Recuerda, nosotros como docentes tenemos que ser muy observadores con estos pequeños, así que hay que estar muy pendientes, hay que hacer una revisión objetiva, ¿no? Responder a los sentimientos y la destreza social que tiene que ver mucho con aprender lo que hemos visto, a resolver conflictos, a comunicarte mejor. Y también a felicitar, elogiar el trabajo de las demás personas. Nosotros nos hemos acostumbrado siempre a criticar, a ver lo negativo de todo, pero siempre es bueno resaltar algo positivo, definitivamente. Entonces, antes de finalizar, recordemos que las emociones son los motores que nos hacen movernos, son esas cositas que nos incentivan a ir de acá para allá, ¿no? Recordemos, es algo muy importante y lo que nos diferencia de los seres, digamos, nosotros como seres humanos tenemos raciocinio, podemos discriminar, cosa que los animalitos no lo tienen. Entonces, las emociones vienen con nosotros y va a depender de cómo nosotros vamos a utilizarlas. ¿Ok? Entonces, alumnas, alumnos, alguna consulta hasta acá. Espero que esta clase les haya interesado, se hayan enganchado. Con este tema es muy bonito y bueno, si nos damos cuenta que nos falta trabajar algo en nosotros, intentemos, hagamos un esfuerzo, ¿no? La idea es que lo pueden, si no, si intentan y no les funcionó, bueno, lo intentamos, ¿no? Que eso quede en cada uno de nosotros. Entonces, ¿alguna inquietud? Me hacen mención en el chat, espero que todo bien. Recuerden que ustedes tienen que realizar un cuestionario al término de la clase, lo pueden ir realizando y la nota, obviamente, al término del cuestionario le va a salir la nota que ustedes han obtenido, ¿no? Es parte de todo este proceso de retroalimentación que se ha tenido con las clases que hemos tocado. Así que yo sé que lo van a hacer muy bien. Nos falta todavía otra evaluación más adelante y con ello ya finalizaríamos nuestro curso, ¿no? Pero todavía falta, todavía nos falta. Así que con calma, yo sé que lo van a hacer muy bien. Así que muchísimas gracias por todo, que tengan una linda semana. Qué bueno que nos ayuden, ¿sí? Porque la práctica, yo les puedo decir la teoría, pero la práctica ustedes la realizan constantemente. Así que muchas gracias por la reflexión. Y hay que seguir avanzando, ¿no? Tenemos la oportunidad de ir acomodando las cosas, pero va a depender mucho de nuestra fuerza de voluntad. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchos éxitos en sus evaluaciones. Yo sé que lo van a hacer súper bien. Y nos estamos viendo el siguiente viernes 27 con un tema muy interesante también que nos va a ayudar mucho en nuestro día a día. Muy buenas noches. Un Gracias. gusto. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias, Está bonito. cuídense. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, Cuídese cuídense. también. Igualmente, gracias, muy amables. Nos estamos viendo. Bendiciones. Muchas gracias, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.